Contrariamente, lo que se está gestando desde las esferas oficiales es la imposición de una ley de partidos de manera unilateral por parte de la mayoría congresual que responde a los intereses del Palacio Nacional. Debe quedar claro que esto representaría un grave atentado a la democracia dominicana. Muy buenos días.